Seba todavía. No, hay que empujar, hay que empujar. Grande Seba, muy bien. Bienvenido, mirá qué máquina se trajo. Nah, un fenómeno. ¿Dónde está Sebastián? ¿Está ahí adentro? Está tirado ahí adentro. Bien, Seba, vení, tomá, tomá. Qué maestro. Tomá, tomá, tomá. Gracias, Horacio. Bueno, a ver, nos vamos a poner acá, nos vamos a sentar. Ahora vamos a traer una silla más. Bueno, se vienen las categorías zonales, lo habíamos dicho. Este próximo domingo, una nueva fecha en Viedma. Y bueno, un amigo también que está junto a Somos Deportes, Facundo Alza, un gusto por haber venido y realmente se me puso la piel de gallina. Para aquellos que aman esto, realmente te agarra una sensación hermosa. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Y bueno, se complicó un poquito la entrada en el escaloncito, pero pudimos entrar y realmente muy lindo y muy contento por estar acá con ustedes. Bueno, has dejado hasta la marca ahí, el sello en Somos Deportes en el Cablevisión, así que costó un poquito, pero tomaste envión y no pudiste entrar. Tomamos envión y pudimos entrar, está medio bajito el auto, así que bueno, tocó en el escalón. Y bueno, la marca esa vamos a ver si la sacamos ahora cuando termina. Porque si no, ¿sabes qué? Nos echan a todos. Porque no la quieren cobrar. Como siempre, el agradecimiento a los chicos de cámara, a la dirección del canal, a Javier, que permite estas locuras, y para que el amigo Fierrero pueda ver más de cerca, ¿no? Desde la pantalla. ¿Puedo? Andá, Horacio, andá, andá. Bueno, ahora nos vamos a sentar con Facundo y a charlar un poquito de esta nueva fecha que se acerca en Viedma. ¿Cómo te preparabas, Facu? ¿Quiénes colaboran en el auto para que puedan estar presentes en esta fecha? Bueno, toda la familia de Sepia hace un trabajo importantísimo en el auto, son los que atienden. Matías atiende el chasis y Ricardo atiende el motor. Después la colaboración de todos mis amigos, de Luis que me vino a acompañar, de Andrés, de Brian que lavó el auto, de mi familia, de mi hermano, de mi viejo, mi vieja. Realmente hay mucha gente atrás del auto. Mi abuela que por ahí nos hace algo de comer para llevar a las carreras. Fundamental. Sí, ni hablar. De todo, qué sé yo, hay mucha gente atrás del auto, las publicidades, que sin ellos realmente sería imposible. Que después, bueno, si me das un minuto las voy a nombrar después, bueno, antes de cerrar. Y bueno, realmente hay muchísima gente detrás del auto que nos ayuda a que yo pueda disfrutar esto junto con ellos, que también les gusta, ¿no? Bueno, sexto en el campeonato, eso es muy bueno. Todavía falta, estamos a mitad de año, restan un montón de competencias a desarrollarse tanto en Viedma, en esta que va a ser este próximo domingo, y también en Pigüé. Yo creo que el balance es más que positivo. Sí, realmente el balance es muy bueno. Tuvimos algunas fechas que fueron, no tuvimos ninguna fecha intermedia, digamos, tuvimos fechas con buenos resultados. Fue regular. Claro, fechas malas, por ahí que por alguna cosa no hemos podido terminar, pero realmente estamos muy contentos. Tuvimos una fecha que clasificamos segundo, que es la primera vez que clasifico así bien adelante. Por ahí he hecho podio, pero no clasificando y saliendo en el mismo lugar, ¿no? Claro. Pero bueno, realmente muy contento con el balance del año. ¿Mete presión papá Carlito Salsa o no? No, es el que menos me mete presión en ningún momento y por nada me ha llamado la atención por nada. Yo he tenido errores de tocar a alguien o en su momento cuando volqué el auto, pero jamás me metió presión por nada ni jamás me llamó la atención por nada. Bueno, la gente quiere saber qué hay adentro de ese capó. ¿Te parece que lo levantemos y sí, lo expliquemos un poquito para que la gente pueda entonces poder observar el Fiat 1? ¿Esto en la calle se puede usar, Facu? Sí, se puede usar, se te caen un poquito los dientes nomás, pero usar se puede usar. Bueno, ahí está, para Somos Deporte, por Cablevisión, todo el automovilismo. No hay mucho que explicar, lo único que por ahí no se ve,
tanto cablerío y todo, porque se utiliza el motor, la caja de cambio y no mucho más, porque es para alivianar y para que sea más liviano el auto y para o sea, porque es un auto de carrera, ¿no? Sí, recién conversábamos con Javier cuando lo estábamos poniendo en marcha, calentando un poquito para poder ingresar, y nos preguntaba, ¿a qué velocidad alcanza al final de la recta? Y el otro día en Viedma, que es la hicimos una parte del circuito de Turismo Nacional, hacíamos la recta de atrás del todo, era la recta más larga que hemos hecho, y llegamos en alrededor de 190, 192 kilómetros, y bueno, a una curva de segunda que realmente se exige mucho el auto, hay que frenar y hay que doblar, ¿no? Así claro. Que bastante complicado. Dicen que los Fiat 1 tienden a volcar, suponete en la bajada de Pigüé, en el circuito de Pigüé, donde se producen la mayoría de los accidentes. ¿Cómo hay que llevarlo? ¿Cómo se estudia una competencia así para que el auto no tiende a volcar, ¿no? Y bueno, yo ese terreno ya me lo compré. Sí, bueno, en el tobogán. Cuatro vueltas me parece, ¿no? Como para que no sea aburrido. Sí, ni hablar. Bueno, es un sector complicado porque, bueno, es bastante angosto, no es un sector amplio y, bueno, llegás en cuarta, venís en cuarta a fondo y tenés que frenar muy poquitito y doblar. Se hace casi a fondo y encima es en bajada la curva y por ahí tienden a picar los autos y al picar, claro, podés, haces un trompo, como me pasó a mí, hice un trompo y me fui a la tierra y se trabó y bueno. Dimos. ¿Qué sensación? ¿Qué se siente de adentro volcar? Ah, asustarte no te alcanzás a asustar, es todo tan rápido que no te alcanzás a asustar. Poquito cuando, mareado. Capaz. Cuando me bajé del auto estaba mareado, parecía un sábado después. Del boliche. Ah, bueno, ¿cómo terminará? Bueno, está Gustavo Pie, que siempre está ligado con el automovilismo, así que, Gustavo... Nos estaba mirando el motor, le quería preguntar si ese era el filtro, eso negro que se ve, es el filtro de aire. Sí, el filtro de aire. ¿Pero es así o tiene algún suplemento o no? No, es así, eso tiene una base de fierro para poderlo enganchar de abajo, tiene todo alrededor del carburador, tiene una chapa, y esa base de fierro del filtro se engancha y bueno, se le pone un líquido especial para que no pase la tierra para el carburador y bueno... Como ya todos saben, que si entra tierra y todo, se desgasta más rápido y todo. Bueno, junto a Adrián Gallorini, presidente del Fiat 1, creo que ponen en pista aproximadamente 18 máquinas. Eso es muy bueno, teniendo en cuenta la situación económica que nos toca vivir. Sí, ni hablar, realmente es muy bueno. A comparación con el año pasado, la fecha que fuimos a Viedma teníamos 11 autos nada más. Y bueno, realmente juntar 17, 18 autos para esta fecha realmente es muy importante y quiere decir que la categoría, aparte se están sumando muchos chicos nuevos, que eso le hace bien a la categoría, ¿no? Bueno, ¿por qué elegiste el Fiat 1 para comenzar en el automovilismo? No, realmente, bueno, como... Sé que tu primo, Ramiro Alza, está corriendo en Midget, vos lo estás haciendo junto a las categorías zonales. Claro, mi primo había arrancado en Midget y bueno, yo fui a probar un Midget una vez que me prestó Ezequiel Fernández. Y bueno, dimos unas vueltas, pero mucho no, o sea, me gustó, pero tampoco me enloqueció, ¿no? Y bueno, después se dio de comprar este auto y pudimos ir a probarlo y todo, y me gustó mucho. Y bueno, con la ayuda de mi viejo y toda la familia y con los consejos que me da Matías y todo, realmente hemos avanzado bastante y hemos aprendido bastante, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, ahí estamos con Facundo Alza, piloto del Fiat 1. Se han tomado, ¿no?, la parte de adentro, de cómo es un auto de carrera, de competición, en la parte de adentro, ¿no?, donde vive todas las sensaciones el piloto, esa inexplicable pasión que uno tiene por el automovilismo, tratarlo de reflejar por la pantalla de cablevisión. Seba, ¿por qué todos los autos de carrera es difícil entrar? Pues yo sí, estoy, porque no son bajitos. ¿No es para mí el deporte o...? No, son muy bajitos. ¿No? Entrar difíciles, acá. Son difíciles de entrar por una cuestión de seguridad, porque vos tenés una butaca que ya primero que nada no es la del auto. Claro. Después tenés los caños, esos caños que te cruzan ahí, que en un auto original no los tenés. Entonces es la jaula eso. Claro. Cuando vos volcás, se rompe el chaperío y la jaula no, es lo que te cuida a vos, digamos. Claro. La por protección que tenés, ¿no? Por eso son difíciles de entrar. Y bueno, no te saqué el volante, pero tiene el extractor del volante. Ah, me parecía. Que ahí tenés un espacio más. Para poder entrar. Bueno, lo podemos poner en marcha y ya nos vamos despidiendo. Dale. El agradecimiento, como siempre, Facu, por haberte acercado. Te vamos a dar estos minutos para que puedas agradecer a toda aquella gente que te ayuda económicamente. Dale, le agradezco a las publicidades, bueno, a Arias Hermanos, a Rodamiento Brown, a Carnes Getty, al restaurante El Víctor, GNC Bahía, Singuería Moya, a Fernández y Fernández. Y bueno, espero no olvidarme de ninguno. Ah, G-Mecánica. Y bueno, a todos los amigos que me dan una mano y a mi familia, que realmente estoy muy contento por eso. Y a la familia de Sepi,
que sin ellos no sería posible. Bueno, algún día me lo vas a prestar, ¿no? Para acelerar un poquito. Te lo vamos a prestar para dar una vueltita. Ya le voy a dar una vueltita, ya voy a dar. No, todavía no, todavía no. Ya voy a juntar el presupuesto para empezar a correr. Bueno, nos vamos con el sonido del Fiat 1. Ahí está. Y el último corte nos vamos, así que les dejo este sonido para aquellos que aman, usted amigo fanático del automovilismo, claro que me entiende. Ahí está.